Entregas vía drones. Los esfuerzos de Google para construir drones repartidores y globos aerostáticos con Internet ya no son solamente proyectos científicos. Ambos se están convirtiendo en negocios independientes dentro de Alphabet, el conglomerado tecnológico propietario de Google. El laboratorio de investigación de Alphabet informa que los equipos de los drones de reparto y los globos aerostáticos con Internet ahora podrían estar muy cerca de comenzar a ofrecer servicios comerciales y obtener ganancias. Lo aparentemente imposible de hecho puede ser realmente posible actualmente. La unidad de drones de reparto, llamada Wind, ha construido drones de 5 kilos con alas fijas y 12 motores de aspas que les permiten permanecer sobrevolando las casas mientras descargan sus entregas. Wind probó los drones en Australia en el 2017 al entregar burritos y medicinas a clientes que los ordenaron a través de una aplicación. Wind ha tenido problemas para perfeccionar su tecnología desde que comenzó en 2012, y en algún momento cambió todo su diseño. Sin embargo, su nuevo estatus sugiere que el equipo está satisfecho con su progreso. Todavía hay obstáculos técnicos, como hacer entregas en zonas urbanas, aunque las regulaciones podrían representar un desafío aún mayor. La Administración Federal de Aviación poco a poco está autorizando pruebas de entrega con drones en Estados Unidos, entre ellas un futuro programa piloto con Wind en Virginia. Wind también está apostando a que puede generar un negocio a partir de los estrictos requisitos que los reguladores imponen a los drones. La empresa está desarrollando un programa informático que dirige aeronaves no tripuladas en las alturas, una especie de control de tráfico aéreo automatizado para drones. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.